Nos encontramos aquí en la que va a ser la Ramiro Prialé. Todavía no es una autopista porque no está terminada. Hoy vamos a mostrar la desidia y el abandono en que se encuentra esta autopista, que tiene una laguna donde está perjudicando el paso de los vehículos tanto hacia Lima como hacia Chosica. Esta es una alternativa de transporte aquí en Lima, en este sector de la Universidad Peruana Unión. Como ustedes pueden mostrar, que están haciendo pues piruetas los transportistas para poder sortear esta laguna aquí en este sector de la Ramiro Prialé, frente a la universidad. Ahí están las palabras, ¿dónde está el gobierno? Dicen los transportistas, los choferes. Ya tiene varios días esta laguna desde que se inició los huaicos y las lluvias en este sector, y no ha venido pues el gobierno a solucionar estos problemas que están afectando el transporte. Ahora no ha aparecido ninguna máquina, la municipalidad de Lurigancho, Chosica, la municipalidad de Lima, ninguno se ha hecho presente. Aquí lo que se necesita son bombas que puedan pues succionar el agua y poderlas llevar hacia el río Rima, que está muy cerca a su caudal en este sector de la Universidad Peruana Unión. A la suerte de los transportistas pues está esta laguna que se ha formado después de la caída de los huaicos en este sector de la Era, el Vallecito, y nadie pues se recuerda esta vía que se dirige hacia Lima y también hacia Chosica. Ustedes pueden ver que los conductores pues optan por una opción de ir en contrario, ya que para este lado que ustedes ven a mi mano derecha está una laguna honda, muy honda, que al fondo usted puede ver un carro plomo que por pasar en esta laguna pues se quedó varado, se apagó el vehículo, gracias a Dios pues saliendo de esta laguna. Ustedes pueden ver que por aquí transitan también vehículos de carga. Fíjense cómo está esta laguna. Aquí también está el grupo de Serenazgo Chosica, que tiene que optar por esta vía porque no hay otra. La otra, que ya le vamos a mostrar dentro de breves instantes, también ha colapsado porque por ahí fue que vino el huaico. Aquí pueden ver ustedes pues que los choferes hacen pues malabares para poder cruzar esta vía. El llamado vamos a hacer a la municipalidad de Lurigancho, Chosica, al gobierno central, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a Provías, a todos los entes que están encargados de administrar las vías de Lima. Fíjense cómo está, y eso que estamos cerca de aquí, hay un peaje, nadie se acuerda de darle solución rápidamente para que el tránsito sea fluido y no tenga peligro. La verdad, como ustedes pueden ver, pues vehículos también menores osan por pasar esa avenida, esta autopista Ramiro Prialé, pero tienen que sortear pues a la suerte de los conductores el paso de este sector. Bastante peligroso, ya aquí se va a formar la cola porque los conductores buscan una opción para poder salir pues de este atolladero, de esta laguna, que casi es imposible para vehículos pequeños, no pueden pasar porque, como ya le habíamos comentado anteriormente, estaba pasando un carro pequeño y se apagó pues casi al terminar esta laguna. El llamado, como le repetimos, para la municipalidad de Lurigancho, Chosica, también para los ministerios, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías, que tiene que estar aquí pues limpiando todos estos sectores. Ya tiene, va a cumplir ya pues una semana con esta laguna y nadie le da solución. Lurigancho, Chosica, por este lado está pues el alcalde
Osvaldo Vargas, que puedan mandar, enviar una cuadrilla del personal y poder traer una motobomba que pueda, pues, abandonar toda esta agua que se dirija hacia el cauce del río Rímac. Este sector del Lurigancho, Chosica, para que ustedes vean, pues, que aquí no ha llegado el gobierno, no hay solución a estos problemas acaecidos por la caída de los huaicos. Nosotros pedimos, pues, urgentemente deben de venir para acá para sacar este agua que tiene traer las motobombas y poder succionar, llevarla hacia el cauce del río Rima. Desde aquí, de este sector de la Ramiro Prialé, en la entrada de la Universidad Peruana Unión, les reportó para ustedes Daniel Raúl Abarca en las cámaras de Láser MIG TV, Canal 3.